Confidencias con Silvia Congost. ¿Qué ocurre cuando llega el amor? ¿Qué sucede cuando de repente ese alguien se convierte en tu centro, en tu ilusión, en tu deseo, en tu compañía, en tu soñado futuro y en tu mayor pasión? El amor entre dos seres que se encuentran y se ven, la magia de un portal que cobra vida, la vida haciendo ver que no hay salida, sentir que le importas, que te quiere a su lado, que necesita de ti. Fundirte en la paz de estar en sus brazos, ahuyentar la fría ausencia si te falta en sus pedazos, y dejando tu piel huérfana de estrofas si se aleja sin remedio, aflojando vuestros lazos. El amor, esa voz que te despierta en silencio, que te remueve por dentro y te desnuda sin ver. El amor, sentir que sin saberte te sé, mientras voy perdiendo el miedo a perder. Y con este poema, con ese texto de mi libro La voz de mis alas, empezamos este capítulo 75, este programa número 75 de Confidencias con Silvia Congost. Muy buenas a todos desde Santiago de Compostela, que estoy en Santiago ahora mismo. Mañana cambio de localidad, ya os iré contando. Pero bueno, ya sabéis que aunque esté trabajando de viaje por el mundo, pues intento no perderme nunca esta conexión con vosotros. La semana pasada no pudimos hacerlo por un problema en la red en Madrid, pero hoy ya estamos aquí sin falta. Muchísimas gracias por conectaros, sea verano, sea cuando sea. Ya os veo aquí a muchos fieles seguidores, otros nuevos. Pero bueno, estoy encantada de encontrarnos aquí semana tras semana. Muchísimas gracias a todos. Como sabéis, bueno, espero pronto poder tener ya novedades más concretas, pero os voy recordando también, como hago siempre, que en unas cuantas semanas nos vamos a ver en Colombia, concretamente en Medellín, el 15 de septiembre. Espero pronto poderos decir que ya están las entradas activadas. Está siendo un proceso un poco lento, pero llegará el momento en el que os pueda dar esta noticia. Pero sí, lo que sí que es seguro es que será el 15 de septiembre en Medellín, justo antes del Día del Amor, que me encanta poder hacer eventos cuando se acercan estas fechas, porque es como que aún les podemos sacar más jugo. Y también haremos alguna otra actividad, algún otro encuentro por Colombia que ya os concretaremos. Y luego ya sabéis que en octubre nos veremos en Barcelona, nos veremos en Madrid, nos veremos en Sevilla. Y de hecho en mi página web ya tenéis muchas de las fechas y muchos de los detalles si queréis ir ahí. Y luego en noviembre, el 11 de noviembre, nos veremos en Gran Canaria. O sea que bueno, tenemos ya unos cuantos eventos y muchas otras cositas que irán saliendo y os iré compartiendo. Pero bueno, siempre me gusta anunciarlo, porque ya sabéis que me encanta encontrarme con vosotros en vivo y en directo, físicamente, poder abrazarnos, y cuando tenemos fechas cerradas pues me hace una inmensa ilusión, y por eso os lo comparto programa tras programa. Y bueno, ya sabéis que el Confidencias con Silvia Congost es un consultorio online, un espacio en el que vosotros me enviáis a mí vuestras confidencias, que son audios de máximo un minuto, como los vamos a poner ahora, al correo confidencias@silviacongost.com, y nosotros seleccionamos 7 audios para cada programa. No podemos seleccionar más porque no nos da más tiempo, pero son todos muy interesantes, os los agradezco todos y cada uno de ellos, e intentamos poco a poco ir sacándolos todos, así que si el vuestro no ha salido, no desesperéis, y lo importante es que lo vayáis enviando, y así nosotros lo tenemos. Así que, bueno, dicho esto, si os parece bien,
Vamos allá ya con la primera confidencia de hoy. Venga. Hola Silvia, he tenido una relación de 36 años, de los cuales 20 han ido de mal en peor. Pero no podía dejarlo, me provocaba ansiedad y depresión. Al final lo dejé, pero a los 3 años volví, creyendo que podría sobrellevarlo y diciéndome que todo lo que escupía por su boca cuando estaba estresado por su trabajo no iba conmigo ni con mi familia. Se ha montado una película de lo que ha sido nuestra relación que no tiene nada que ver con lo que yo he vivido y todas las discusiones giran en torno a lo mismo. Entonces he vuelto a dejarlo. A veces me surgen dudas, pero recuerdo todo el daño sufrido, que me ha humillado, insultado a voces, descargando su ira sobre los enseres de la casa. Y yo, a pesar de ello, lo defendía ante los vecinos, alegando que era por su trabajo, pero solo me engañaba a mí misma. Después de leer tu libro Amor a Adicción y escuchar tus podcasts, he ido abriendo el ojo. Ahora necesito dejar de pensar en él. Aconséjame. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti por tu confidencia. Fijaros, 20 años de relación, en los que, 36 años de relación, de los que 20 años ha ido de mal en peor. Me imagino que los primeros 16 tampoco debían ser un mar de rosas. Ha habido dependencia emocional, nos explicas que lo has dejado ya una vez, conseguiste dejar esa relación hace 3 años, pero recaíste, lo cual indica claramente que hay dependencia emocional. Las recaídas siempre forman parte de estos procesos de adicción. Y nos dices que la película de vuestra relación pues ha sido que te ha humillado, que te ha insultado delante de vecinos, etcétera, y que tú le defendías siempre ante los demás. Te autoengañabas. Entonces, te ibas contando a ti misma esa historia de que tal vez pues era por el trabajo, tal vez era por esto. Es lo que tendemos a hacer, como la idea de que haya fracasado, de que nuestra relación, aquella en la que hemos puesto toda nuestra ilusión, nuestro empeño, fracase, el momento en el que uno tiene que asumir, admitir, reconocer que esa relación ha fracasado, que esas ilusiones han acabado, que nunca vas a estar bien con esa persona, eso cuesta mucho. Entonces nos negamos a llegar a ese punto, a poder aceptar eso. Y preferimos defender lo indefendible, justificar lo injustificable e ir pasando un poco más de tiempo pretendiendo que los demás pues piensen que todo va bien y que no hay nada grave entre nosotros. Pero claro, tienes que recordar siempre, intenta, si ahora te cuesta dejar atrás esa historia y acabar de cortar con el pensamiento, tienes que recordar que nada, 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 absolutamente nada y mucho menos el trabajo justifica que nadie te insulte o que nadie te humille. No hay nada que justifique esto. Una persona puede estar nerviosa, puede estar ansiosa, puede estar preocupada y puede tener una mala contestación en un momento determinado, puede gritar fuera de tono, puede callarse, pero que te insulte o que te humille, eso no lo justifica nada. Y no deberíamos permitirlo jamás. Jamás, bajo ningún concepto. Entonces, cuando tú has aguantado 20 años de esto, evidentemente has estado inmersa en una relación de maltrato psicológico en toda regla y el amor ahí no puede mantenerse en vida. O sea, el amor acaba si es que ha existido en algún momento. Por lo tanto, te doy la enhorabuena porque has sido capaz de nuevo de cortar con esa historia. Te diría que cuando tengas momentos de flaqueza que te preguntes, ¿me siento realmente amada por alguien que me trata así? Y no te vayas a los momentos que te parecen pues más o menos buenos. No, no, no. Quédate con todo lo que te ha llevado a decidir cortar esa relación, que son momentos y situaciones muy graves, aunque muchas de ellas las has normalizado, pero son muy graves. Entonces, ¿me siento amada por alguien que me ha tratado así? ¿Realmente? Si soy honesta conmigo misma, ¿eso es amor para mí? ¿Me siento amor por parte de esa persona o no? Y te recomiendo mucho también que dices que no sé si has leído Amor o Adicción, creo que sí, pero te recomiendo que hagas los ejercicios del libro, porque te vendrán bien y que los hagas una y otra vez. Si ya los has hecho, los vuelves a hacer otra vez porque te ayudará mucho a mantener presente y a tener consciente el por qué estás donde estás y por qué estar donde estás es la mejor de las opciones, sin ninguna duda. Seguimos.
Hola Silvia, te cuento mi caso. Estuve 4 años con una persona narcisista de libro. Rompimos hace 2 meses, según él, porque ya no me quería, no quería seguir conmigo, pero al día siguiente me enteré de que me estaba siendo infiel. Salí de mi casa corriendo, me llevé todas las cosas y hice contacto cero de inmediato. Durante ese tiempo abrí los ojos y me di cuenta en estos 2 meses de que me ha maltratado psicológicamente, yo he seguido ahí, me ha engañado muchas más veces, me han dado pruebas de que me estaba engañando y yo le quería creer todo lo que me decía, yo confiaba ciegamente y realmente yo me sentía feliz con él, pero me he dado cuenta que no era verdad, que siempre me ha humillado, me ha insultado, me ha faltado el respeto, me ha hecho llorar, me dejaba de hablar, me castigaba con su indiferencia, siempre ha sido su prioridad otra cosa y aunque ahora siento un gran alivio por haber acabado con esa relación, me siento realmente mal. Me sigo sintiendo que no valgo y creo que no voy a conocer a nadie que me valore como yo creo que me tienen que valorar. ¿Qué puedo hacer para sentirme bien? Muchísimas gracias por esta confidencia. Fijaros que hay ocasiones en las que cuando escuchamos muchos de estos audios, porque veo que lo comentáis aquí y me lo habéis comentado otras veces, es como que sentimos, wow, cómo algunas personas pueden permitir según qué cosas, según qué tratos, según qué situaciones y encima durante tanto tiempo, ¿no? Y muchas veces incluso pensamos que los que permiten este tipo de situaciones son personas pues sin estudios, sin cultura, sin unos valores, sin educación. No tiene nada que ver con eso. Yo cuando hacemos eventos en directo siempre uno de los motivos por los que más me gusta es porque ahí queda de manifiesto, se puede palpar que eso no es cierto, ¿no? Que hay personas con estudios, con grandes carreras, con formación, con un nivel de educación muy alto, etcétera, también les pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, eso no va con el bagaje de cada uno, eso va con más con la autoestima, con las historias que hayamos tenido de referencia y con lo claros que tengamos nuestros límites y dónde debemos ponerlos, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar absolutamente a todos. Aquí nos estás explicando el caso de que has tenido una relación con un perfil narcisista. Sin duda es una de las situaciones más tóxicas que existen. Fijaros que nos explica pues, castigos, malos tratos, insultos, vejaciones. Y tú dirás, ¿por qué permite esto tanto tiempo? Bueno, porque generas enganche, normalizas esos tratos y los vas dejando pasar porque cada vez tienes más miedo a quedarte sin esa persona. Aún así, fijaros que ahí muchas veces somos fuertes, somos capaces y lo conseguimos, aunque después las secuelas están ahí. Cuando hemos estado un tiempo al lado de alguien que nos ha maltratado de esa forma, y más un perfil narcisista, que es como que te va envenenando de alguna manera poco a poco tu propio pensamiento hasta que acabas dudando de ti, dudando y olvidándote de quién eras antes de esa relación, de tu valor verdadero, de cuánto mereces, te vas olvidando, empiezas a dudar sobre ello y te desconectas, ¿no? Y luego acaba la relación, si tienes la fuerza y las agallas como para cortar, como es este caso, y te doy la enhorabuena, pero quedas dañado, o sea, sigues dañado. Las secuelas de esa historia tan grave siguen en ti, siguen estando en tu piel, en tu persona, en tus emociones. Y por eso es muy importante que hagas primero un trabajo con la autocompasión, es decir, que intentes conectar con la autocompasión, la compasión hacia ti misma y con el amor hacia ti misma. Tienes que entender que te han tratado mal, que te han manipulado, que te han engañado y que te han destruido la autoestima. Y como no le has puesto límites y has dejado que eso fuera cada vez a más, pues al final el resultado es aún peor, ¿no? El daño es más profundo. Luego, si puede ser, te animo muchísimo, es lo más importante, que hagas un trabajo para fortalecer la autoestima, para volver a reconstruir tu autoestima, porque está destruida después de una historia como la que nos compartes. La autoestima, según mi experiencia y todos mis más de 20 años, con lo que mejor se reconstruye y se fortalece es con grupos, con terapia grupal. Por eso nosotros desde hace tantos años hacemos grupos de autoestima, que los estamos haciendo desde hace tiempo también en formato online, para los que no estáis en Madrid, Barcelona o Gerona, que es donde tenemos consulta, y funcionan igual de bien los grupos online. Así que te animo mucho, si nos contactas o nos escribes te explicamos, pero te animo mucho a que hagas un trabajo para fortalecer tu autoestima. Si no te apetece en grupo, lo puedes hacer a nivel personal. Con pocas sesiones puedes notar una gran diferencia, un gran cambio. Pero
asegurarte de que fortaleces tu autoestima, que te reconstruyes y que sanas correctamente esas heridas que te han dejado lo que has vivido con esa persona, es muy importante para precisamente no caer en ese no voy a estar bien con nadie más, no voy a encontrar a nadie, tengo miedo a que me vuelva a pasar lo mismo. No, no hay que caer ahí, hay que sanar y hay que seguir adelante. Entonces no te sigas machacando por haber permitido lo que has permitido, porque lo has permitido porque no tenías herramientas, porque quedaste ahí atrapada y lo importante es que has salido de ahí, ¿no? Yo siempre, en este caso, cuando os machacáis, os digo, piensa, imagina que es un amigo tuyo quien ha vivido eso, no estaríamos ahí machacándoles, que mira que eres tonto, es que mira cómo has podido permitir esto, es que no, no lo haríamos, no lo haríamos. Y lo mismo, la autocompasión es no hacernos ese daño a nosotros mismos, que bastante hemos sufrido ya. Entonces, y lo último es empezar a mirar hacia adelante, ¿no? Dejar de mirar hacia atrás, hacia esa historia, soltarla ya, una vez has podido sanar esas heridas, definir hacia dónde quieres ir y empezar a enfocarte y moverte hacia esa dirección. Eso es lo importante. Aquí veo que me ponéis, Mari Carmen, yo he vivido lo mismo durante 30 años, 12 de infidelidad y con un hijo en común con él. Estoy destrozada porque me dejó hace un año y sigo queriéndolo y no puedo olvidarlo. No tengo autoestima. Claro, la autoestima se ha destruido, pero te aseguro que si has vivido algo así durante 30 años y 12 de infidelidad, etcétera, eso dices que sigues queriéndolo, pero eso en realidad es un problema de dependencia emocional. También te recomiendo a ti y a cualquiera que se identifique con esto que leáis Amor o Adicción y Personas Tóxicas para entender y autoestima automática. Bueno, es que al final mis libros y a solas, es que al final mis libros, yo sé que muchos de los que los habéis leído estáis de acuerdo porque me lo decís, pero son intento escribir sobre unos temas que son necesarios para todos, ¿no? Porque entender lo que es la dependencia emocional, tener herramientas para fortalecer la autoestima, ¿no? Con autoestima automática, ser capaces de identificar los perfiles tóxicos con personas tóxicas, aprender a estar con nosotros, ¿no? Como con las solas. En fin, que todos tienen, para mí, esos, mis libros, esa parte que los hace muy necesarios y que pues trato de que nos aporten valor, nos ayuden a pensar, nos ayuden a despertar y a entender el amor y las relaciones, como siempre digo, de una forma más sana. Así que os los recomiendo a todos. Y dicho esto, seguimos con la tercera confidencia. Hola Silvia, muy buenas, te cuento. Llevo 6 años sin pareja, relación que se acabó por culpa de una infidelidad y que me provocó mucho dolor en ese entonces. A raíz de allí, mis intentos de tener una relación han fracasado y me cuesta mucho conectar porque a la más mínima que conozco una persona y que veo algo que no me gusta, efectivamente no insisto, o sea, paso página. Y mi pregunta es, ¿habrá algo mal en mí que me impida conectar con una persona más profundamente? Tal vez el miedo de no sufrir. ¿Tú qué opinas? Un besito y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a ti. Mira, esto me gustó mucho este audio porque esto nos puede pasar muchas veces, ¿no? ¿Me habré vuelto yo ahora o tendré yo algún problema en mí que no acabo de ver nadie que encaje? Ciertamente cuando vivimos una situación que, como este caso de infidelidad, ¿no? Que nos ha tocado mucho, se puede crear ahí un pequeño trauma. Y ese trauma puede hacer que luego tengamos problemas a la hora de volver a confiar o a la hora de volver a abrirnos. Pero de entrada, tal y como lo cuentas y teniendo en cuenta que tú ya te abriste a esa relación, no creo que tengas un problema tú en ti misma. Yo creo que me suena más a que a lo mejor tienes más claro dónde están tus límites y si ves algo que no te cuadra, que no te gusta, pues te vas y no pierdes más tiempo. O sea, eso a priori es lo perfecto, es como debería ser. No significa que no vayamos a encontrar a nadie con quien quedarnos, ¿no? Pero lo que tendrías que ver es si esos motivos por los que tú acabas soltando y diciendo, bueno, pues no me compensa, no quiero seguir aquí, si son motivos que para ti son verdaderamente importantes y con los que no quieres lidiar
y con los que no quieres, si están presentes, tener una relación con esa persona, ¿no? Porque en ese caso es para aplaudirte realmente. Eso es lo que deberíamos hacer todos. A la que conocemos a alguien, si vemos algo que no nos cuadra y con lo que no queremos convivir y que no puede cambiar, pues ya descartarlo. Eso es tener claro dónde están nuestros límites. Y está bien. Ahora bien, lo que tendríamos que ver es si lo que te hace descartar son tonterías, pues a lo mejor es que tú aún no estás preparada para tener una nueva relación. A lo mejor te tienes simplemente que relajar, estar contigo, aprender a estar bien sola y fluir con ello. Y no preocuparte, y cuando tenga que llegar la persona ya llegará, ¿no? A veces también es verdad que nos obsesionamos mucho y esto nos acaba perjudicando más que otra cosa. Pero de entrada yo te diría que no creo que tengas un problema. Pero bueno, en caso de duda, también te recomiendo que hagas una sesión puntual con un psicólogo y seguramente te podrá ayudar. Aquí me decíais, a mí escucharte me salvó la vida. La gratitud es tan importante. Muchísimas gracias. Esto siempre sabéis que me llena de amor y de la gratitud, os aseguro que es mía más que vuestra. Me encanta saberlo. También me preguntabais dónde consultar lo de Medellín. Bueno, lo vamos a, espero colgarlo en unos días. Si me seguís, espero que me sigáis todos por Instagram, que es donde vamos colgando más cositas. Si activáis las notificaciones de Instagram en mi perfil, también cada vez que cuelgue algo os llegará una notificación y espero que en pocos días os pueda ya anunciar, como muy tarde, va a ser la semana que viene, ya os podremos decir, pero está al caer. Yo creo que el próximo jueves en Confidencias os diré, ya me quiero focalizar en que sí, os diré que las entradas ya están activas, así que así lo espero, pero el enlace y todos lo pondremos siempre por stories en Instagram, y si no podéis entrar en mi página web y allí también tendréis toda la información, pero sí que os digo que será el 15 de septiembre en Medellín. Muy bien, seguimos. Hola Silvia, te cuento que estoy en una relación muy tóxica ya hace casi 8 años. En todo este tiempo, si bien logramos realizar proyectos en común, como mudarnos a mi casa y arreglarla, tuvimos muchas separaciones de 2 semanas, 1 mes, y en una ocasión duró casi 3 meses. Las separaciones se deben a que pasa un tiempo y él se empieza a mostrar frío y desinteresado. Le empieza a molestar todo, se ofusca con facilidad y me habla de mala manera, como buscando siempre pelea, como para irse. En otras ocasiones también le encontré en el celular que mandaba mensaje a otras mujeres, por lo general a sus ex, buscando charla amistosa, pero en realidad su objetivo es tener algo con ellas o también con otras mujeres. Lo que más me asombra es que niega y me pone a mí como controlador y no se hace responsable. Creo que lo mejor es separarme, pero cuando lo hago, vuelvo a caer porque siempre se empieza a mostrar atento y cariñoso como yo quisiera que sea, pero después vuelve a lo mismo. Bueno, muchas gracias. Fijaros, nos comentas que piensas que puede cambiar. Que puede cambiar. Estamos hablando de una relación que defines como muy tóxica de 8 años, en la que ha habido muchas separaciones. Cada vez que os separáis, él se muestra frío, desinteresado, buscando el conflicto, que es una forma para poder poner las cosas fáciles para romper y que tú te quites de en medio. Infiel, desleal, mentiroso, así 8 años. Es decir, has tenido 8 años en los que él te ha podido demostrar qué es esto, que es infiel, desleal, mentiroso, frío, desinteresado, etcétera, etcétera, menos cuando tiene algún interés en ti, sea del tipo que sea, eso ya lo puedes valorar tú, y entonces se acerca, ¿no? Pero cuando ya ha obtenido eso, ya le cansa estar contigo y verte, pues se larga otra vez así. Entonces, no sé cuántas has dicho que han habido, un montón de recaídas, la más larga de separaciones, una de, hasta de 3 meses separados. Entonces, claro, a ver, una relación de 8 años que defines como muy tóxica, en la que hay tantas separaciones y que se vuelve cada vez, y que él te trata de esa forma, demostrándote claramente que no te quiere, evidentemente es una relación de dependencia emocional. Como hay dependencia emocional, cuando él vuelve a ti, tú siempre acabas recayendo. Y encima él
vuelve porque ya sabe que tú estás ahí con los brazos abiertos y que en ti está desapareciendo la dignidad, ¿no? Que es la que te permitiría mantenerte y decir, no, yo no quiero nunca más estar al lado de alguien así. Te recuerdo, infiel, mentiroso, desleal, frío, desinteresado en ti, etcétera, 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 que flirtea con otras porque lo que quieres liar con ellas, en fin, ¿no? O sea, una maravilla, donde las haya. Entonces, describes a la perfección lo que es estar con alguien que no te quiere, que no quiere estar contigo y que te está utilizando simplemente. O sea, lo has descrito a la perfección. Y, según dices, hay dependencia emocional, claramente, por lo tanto es alguien que es muy tóxico para ti. Y tú te estás autoengañando, le estás idealizando y te inventas la ilusión de que tal vez puede cambiar. ¿Pero cambiar qué, cariño mío? ¿Cambiar qué? O sea, si se trata de una persona con quien has tenido una relación muy tóxica, que ha sido infiel, desleal, mentiroso, que flirtea constantemente con otras, que cuando se cansa de ti crea conflictos para que te quites de en medio y se muestra frío y desinteresado. ¿Cambiar qué? O sea, ¿por qué te interesa tanto que sea justamente esta la persona con la que tú puedas estar bien? ¿Por qué? Si, ¿acaso te gusta alguien que es así y que te trata así? ¿Acaso tú admiras a una persona infiel, desleal, mentirosa y que pasa de ti? Y que flirtea con otras y que con quien quiere irse es con las otras. ¿Acaso sientes admiración por alguien así? Entonces, ¿por qué te empeñas en que tiene que ser él la persona con la que tú acabes estando bien? Tienes que razonar esa parte irracional de la dependencia emocional. Tenemos que aprender a razonar la irracionalidad de la dependencia emocional, a cuestionárnosla, a ponerla encima de la mesa para ver que nos acabaremos encontrando en un callejón sin salida, porque no tiene sentido cuando estamos empeñados en que funcione algo con alguien que ni siquiera nos gusta. Y te insisto, se trata de alguien que por tu descripción de lo que ha ocurrido no te quiere, no quiere estar contigo y te está utilizando. Con lo cual, ¿por qué seguir empeñándote en que un día cambie, ¿no? ¿Por qué? ¿No es mejor aceptar que no te quiere, que no quiere estar contigo, que solo viene por interés, cerrar esa puerta y seguir tu camino? ¿Acaso no es mejor eso para nuestra autoestima y para nuestra dignidad? Eso es lo que tendríamos que hacer y en esa dirección es hacia donde deberíamos enfocarnos. Entonces, te recomiendo mucho que pidas ayuda terapéutica para superar la dependencia emocional, si no seguirás recayendo. Necesitas fortalecer tu autoestima, empoderarte, reconectar con tu valor, con aquello que mereces, con la consciencia de que eso es basura y que mereces muchísimo más que esta basura que esta persona te está ofreciendo y que puedas empezar a elegir correctamente con quién vas y con quién ya no vuelves nunca más. Te recomiendo también que leas Amor o Adicción. Muchísimo, te lo recomiendo para que entiendas bien lo que te está ocurriendo y qué debes hacer a partir de ahí. Seguimos. Hola Silvia, gracias infinitas por tu labor y la de tu equipo de trabajo. Más que una confidencia, es una pregunta. ¿Puede cambiar un narcisista con psicoterapia o según tu criterio nunca cambiará? Muchas gracias, Alejandra desde Colombia. No me pierdo tus confidencias, eres una crack. Muchísimas gracias, Alejandra, desde Colombia. También, insisto, espero verte el 15 de septiembre en Medellín y darte un abrazo. No, las personas con un trastorno de personalidad narcisista no pueden cambiar. No van a cambiar nunca. De hecho, esta es una frase que tengo como titular en mi libro Personas Tóxicas, que te recomiendo muchísimo que leas para que entiendas mejor lo que implica esto. Y no puede cambiar porque es un trastorno de personalidad irreversible. Y es irreversible, tal y como explico con mucho detalle en el libro, porque esas personas es como que tienen un cable desconectado, no pueden empatizar ni ser conscientes del dolor que están creando a los demás, porque para ellos solo existe su realidad, su punto de vista. Y no se dan cuenta del dolor que están produciendo con sus actos, con su forma de tratar, con su forma de manipular, de utilizar
a las otras personas. Entonces, como no se dan cuenta, no les hace ni frío ni calor eso, ¿no? Les da igual y siguen mirando solamente por aquello que ellos quieren conseguir de los demás, ¿no? Por aquello que ellos necesitan y les da igual pisar a quien sea, dañar a quien sea. Entonces, eso es muy importante entenderlo, porque si estamos al lado de alguien así, eso nos puede ayudar en algunos momentos a no caer en el autoengaño de que algún día cambiará. Y por eso yo intento ser muy, muy, muy clara y muy, muy, muy radical. No cambian. Las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista nunca van a cambiar. Y cuanto más tiempo estés ahí, más alto será el nivel de destrucción que vas a experimentar. Y más duro será el camino para reconstruirte y para volver a curar tus heridas y empoderarte de nuevo. Por eso, cuanto antes lo identifiquemos, mucho mejor, ¿no? De ahí, pues, mi empeño en divulgar sobre este tema para que los podamos identificar antes de sufrir tanto tiempo, ¿no? Y antes de normalizarlo. Y que haya algo que nos chirríe para que podamos salir de ahí. Así que espero haberte respondido. Seguimos con la sexta confidencia. Hola Silvia, muchas gracias por tu magnífico trabajo. Quiero consultarte algo. Estoy convencido de que tengo dependencia emocional porque siempre que intento algo con alguien que me interesa, siento mucha angustia de no ser suficiente para la persona. Tengo las características de alguien que debería tener una autoestima alta, la cual se ha mejorado. Sin embargo, en el amor he sido un completo caos por esta sensación de no ser suficiente. Me autosaboteo, me hace actuar mal, me vuelvo frío, cortante, evitativo. Con el último chico me enganché durísimo y pese a que vi conductas cuestionables por su parte, como de control, creo que no lo hablé y solo decidí salir huyendo. Una semana después me arrepentí de haber huido y traté de contactarlo. Ni siquiera me contestó, lo cual me partió en mil. Sin embargo, respeté y no insistí. Me ha costado mucho olvidarlo, pero estoy consciente de que se acabó y no volveré a verlo ni buscarlo. Quiero mejorar este patrón de conducta negativo, que sé que si no lo hago todo será igual. ¿Qué me recomiendas? Por cierto, estoy enamorado de tu trabajo y te admiro profundamente. Espero que vengas pronto a México. Gracias. Muchísimas gracias. Yo también espero poder estar muy pronto en México, daros la noticia muy pronto. A ver, nos comentas que sientes angustia por no ser suficiente. Esto es un claro problema de autoestima que en la mayoría de casos se va gestando en la infancia, tiene bastante que ver con aquello que hemos vivido en estos primeros años de vida y es importante analizarlo, la relación con nuestros padres, lo que ha pasado en esa etapa, tanto en la escuela como en nuestro entorno. Es lo que determina cómo yo me veo a mí mismo, cuál es la opinión que tengo de mí mismo, cuál es la imagen que tengo de mí mismo. Entonces, cuando esa opinión, ese valor que yo me atribuyo o esa imagen está distorsionada, es imperfecta, defectuosa y eso hace que yo me maltrate, me machaque, me compare y tenga experiencias en las relaciones que me hagan sufrir, pues es importante hacer un trabajo para fortalecerla. Así que te recomiendo muchísimo que hagas un trabajo para fortalecer tu autoestima y que hagas un trabajo con un psicólogo experto en este tema, que hagas terapia para poder analizar hasta qué punto esto que te ocurre es un producto o una consecuencia de tus propias heridas o hasta qué punto a lo mejor es que ves conductas que son tóxicas para ti y por eso decides poner una barrera, ¿no? Porque dices, vi conductas de control por su parte y vi conductas cuestionables, que es cuando tú decidiste tomar esa decisión. A lo mejor eso que viste es lo que realmente estaba ocurriendo y ahí no lo pensaste demasiado y actuaste. Y luego te vino el miedo, te hiciste pequeño, te achicaste y luego entraste en pánico y dijiste, ¡ah, socorro, qué he hecho! ¿No? Que eso es lo que nos pasa cuando hay un problema de autoestima. Pero ese primer impulso de cortar puede que haya sido el correcto, el adecuado, por lo que viste. Y que no quisiste dejar pasar nada más. Pero tendrías que analizarlo. O sea, eso al final nos tenemos que tomar estos detalles como un indicador de que hay algo que a lo mejor tenemos que revisar. Y cuando tenemos esas dudas de ¿seré yo? ¿Tendré que mirar algo? ¿Qué puede fallar? Esto es importantísimo cuando nos pasa eso, porque significa primero que nos miramos a nosotros mismos, que intentamos entendernos, que intentamos conocernos, que queremos mejorar. Y eso es valiosísimo. Y luego, al pasarnos eso, al tener conciencia de eso y querer estar mejor, también hay algo que nos mueve a buscar herramientas, a buscar ayuda, a buscar
qué podemos hacer para obtener mejores resultados. Si todo el mundo fuera así, de otra manera funcionarían las cosas, os lo aseguro. Por eso me llena de gratitud cuando veo que cada vez somos más los que estamos en estos espacios, porque significa que cada vez somos más los que nos hacemos preguntas y queremos mejorar y crecer. Entonces, eso es lo que nos permitirá también tener relaciones más sanas. Y vamos a por la última. Hola, Silvia. Me he separado después de 16 años y un hijo de 5. La decisión la tomé yo después de haber descubierto que otra vez me estaba engañando con una compañera de su trabajo, que no ha sido la primera vez. Hace 2 años también le descubrí filtreo con ella y fuimos a terapia de pareja y también hicimos terapia individual y pareció que la relación se fortaleció, pero yo en estos últimos meses me he dado cuenta que he vivido para él, que mi vida giraba en torno a él y la gota que colmó el vaso pues fue que he visto que otra vez vi que otra vez me estaba engañando. Y el caso es que no puedo parar de pensar en lo que hace, en lo que no hace, y estoy con mucha ansiedad y es como que no sé qué hacer con mi vida si no está él en ella. Espero tu consejo, gracias. Muchísimas gracias. Fijaros, estas historias son, para mí creo que son muy duras, ¿no? Cuando vemos una persona que lleva pues media vida al lado de alguien, que descubres que te engañó varias veces. Luego tú intentas, bueno, normalmente porque sufres dependencia emocional, porque tienes unas ideas de la relación que tienes que hacer cualquier cosa antes que cortar la relación, sin importar hasta qué punto te duela eso que esa persona ha hecho, ¿no? Porque claro, una cosa es, pues mira, que se ha encerrado mucho en sí mismo porque tenía problemas y tú te has ido enfriando el sentimiento, pero dices, bueno, vamos a hacer terapia, pero cuando te han engañado varias veces, depende de hasta dónde te duela eso a nivel de dignidad, ¿no? Pero si aún así, aunque te duela, cortar la relación para ti no es una opción y decidís hacer terapia de pareja, dices que él mejoró mucho, pero luego volvió otra vez a lo mismo, ¿no? Evidentemente eso nos crea, es como una herida que se va haciendo cada vez más profunda, más profunda, más profunda, y tú tienes una clara obsesión, estás con mucha obsesión porque has permitido demasiado, porque no has puesto límites, ¿no? Entonces, cuanto más vas ensanchando tu zona de permisividad, digamos, más lejos está el límite, ¿no? Cuando tú más permites, más lejos queda ese límite infranqueable que ya indicará que no puedes seguir permitiendo cosas. Tú has permitido demasiado y el límite pues ni lo has visto. Entonces tienes que aceptar y entender que por la forma en la que él se ha comportado, lo que te ha demostrado es que nunca te ha querido, que nunca te ha respetado por lo menos. Yo, me da igual si te ha querido o no, porque eso, si tú quieres creer que sí, está perfecto. Pero por lo menos no te ha respetado. Te ha faltado al respeto engañándote una y otra vez. Cuando tú amas a alguien y lo respetas, no actúas por detrás haciendo cosas que sabes que le dolerían en el alma, porque forman parte de una actitud más de deslealtad, etc. Entonces, cuando alguien actúa así, para mí no te está demostrando ni respeto ni amor. Si tú quieres creer que sí, que te ha querido, pues es tu decisión, me parece perfecto, es tu historia, ¿no? Pero te iría bien para poder ir abriendo los ojos y permitir que se te vaya cayendo la venda de los ojos y que vayas recuperando también la dignidad. Te iría muy bien aceptar y entender que él, con su conducta, lo que te ha demostrado es que nunca te ha respetado. Nunca. A lo mejor necesitas tomar una pequeña dosis de antidepresivos, si no lo has hecho, para cortar esa obsesión. Si sigues muy obsesionada en que nunca vas a poder estar sin él, que es la persona de tu vida, etcétera, cuando lo que has vivido es eso que nos estás contando, hay algo aquí que no está funcionando bien y puede ser que por todo lo que has permitido, aguantado, que solo lo sabes tú esto, solo sabes tú todo lo que tienes que haber sufrido para permitir ese nivel de acciones, pues al final es como que la serotonina tiene tanta presión que acaba bajando, ¿no? Se desnivela y necesitamos, para equilibrarla de nuevo, una pequeña dosis de antidepresivo.
en muchísimos casos, para estas situaciones en las que estamos tan obsesionados y no podemos avanzar, nos vienen muy bien durante un tiempo. Luego, cuando uno ya está bien, pues ya vas reduciendo la dosis. Eso tiene que ser bajo prescripción de un psiquiatra. Yo te lo recomiendo mucho. Si no lo estás haciendo, y si lo estás haciendo y sigues así, igual es que no estás tomando la cantidad correcta. Ese nivel de sufrimiento que has experimentado es el que te genera, como tú dices, mucha ansiedad. Has pasado mucha ansiedad, has vivido mucho autoengaño y muchas pérdidas de dignidad, y eso acaba pasando factura siempre. Has normalizado una situación que es muy denigrante para ti, y ahora estás viviendo y sufriendo las consecuencias. Te recomiendo mucho que leas Si duele no es amor, si no lo has leído. Al final, todo esto es lo que nos ayuda a ir viendo poco a poco nuestra propia historia desde otra perspectiva. Aquí me gustaba mucho un comentario que vi antes de Ladies, que nos decía: quizás algunos no vivimos tantas cosas feas como algunas de las personas que exponen sus casos, pero son suficientes para mí el escucharlas y saber que son mi espejo. Es decir, me ha gustado este mensaje porque es cierto que a veces, como os comentaba antes, puede ser que digamos, wow, pero ¿por qué esta persona permite esto? ¿Cómo puede ser que alguien viva esto otro? Y como no sabemos nunca con qué nos vamos a encontrar, el hecho de que estéis aquí escuchando y cada semana, ¿no?, o que lo hagáis después en online a través de mi canal de YouTube, que quedan todos los vídeos ahí colgados, ya lo sabéis, pues eso os ayuda, es como una formación, ¿no? Al final yo lo hago para eso, para un poco con la idea de que sea una formación, para aportar esa información, esa educación que siempre digo que nos falta y que yo intento pues acercaros. Y creo que con estos casos es una forma maravillosa de poder hacerlo, con casos reales, respondiendo vuestras consultas y aportándoos un poco de luz. Así que, como siempre os digo, millones de gracias tanto a los que mandáis los audios, los que estáis en una situación así, confiáis en ese espacio para intentar encontrar un poco de luz y de respuesta, como a los que lo hacéis como manera de nutriros y de aprender, que creo que dice muchísimo de vosotros, ¿no?, de vuestro nivel de conciencia, de vuestras ganas de crecer y de estar bien y de crear relaciones sanas, que es la base de todo. Y bueno, aquí me ponéis Tamara, que siempre te veo por aquí, gracias, algún día espero que tengas tu propio programa de televisión. La gente prestaría más atención a tus consejos. Ya me gustaría, pero yo creo que esto es un poco un sueño, os lo confieso ahora que estamos aquí en la intimidad, pero también es verdad que siempre pienso que al final es que en la televisión, si os fijáis, por lo menos en nuestro país, hay poco espacio para programas divulgativos que aporten información que sea realmente útil para educar, ¿no? Hay pocos espacios. Los programas de ese tipo no suelen tener audiencia, los suelen quitar o los ponen a unas horas en las que pues, la mayoría de personas que trabajamos pues, estamos durmiendo, y es como, bueno, es un poco contradictorio, pero sí que sería fantástico utilizar un medio con el que se puede llegar a tanta gente de forma tan fácil para educar y para poder divulgar. Así que si hay algún productor de televisión por aquí que nos está escuchando, pues me estaré encantada de poder plantear alguna de estas opciones y hacer un programa como este, pero en directo. Me encantaría. Pero bueno, por lo menos tenemos este canal de YouTube en el que podemos ir compartiendo, y me siento muy agradecida de que podamos encontrarnos por aquí. A ver si podemos hacer algún otro Confidencias también en directo, en vivo e indirecto, como hicimos hace un par de semanas en Madrid, y así poquito a poco nos vamos encontrando entre todos. Como os decía antes, ya sabéis que podéis escuchar todos los programas en mi canal de YouTube y podéis enviar vuestras confidencias a través de audios de máximo un minuto al correo confidencias@silviacongos.com, máximo un minuto y sin acelerar la voz, intentando hablar claro, alto y claro, y nosotros los vamos seleccionando y los vamos compartiendo. Así que bueno, mañana
vamos a hacer, bueno, ya os contaré cositas, pero si me seguís por Instagram también tenemos unas grabaciones de algo que será muy interesante, y la semana que viene estaremos aquí a la misma hora, ya estaré en Madrid, pero os espero a todos con 7 confidencias más. Os mando un besito enorme. Millones de gracias.